Continuamos con el desarrollo del programa. En este bloque conversamos con el doctor Elvis López del equipo de neumología de aquí del Hospital General de la Plaza de la Salud. Doctor, bienvenido al programa. Buenos días, gracias por la invitación. Hemos experimentado algunas bajas temperaturas en nuestro clima tropical durante este inicio de año. ¿Qué usted puede hablar acerca de las enfermedades y del aumento de las afecciones respiratorias en este periodo? Bien, en esta época donde hay cambios en la temperatura, pues hay afecciones respiratorias que son más comunes, sobre todo enfermedades respiratorias agudas como el resfrío común y la influenza. O sea que las enfermedades respiratorias virales son las que son más frecuentes en esta época. Y también otras enfermedades como el asma y el EPO en esta época también se exacerban debido a la aparición de los virus y las bacterias por el cambio. ¿Cómo podemos clasificar, doctor? Usted habla de virus, pero hay momentos en que no se sabe si es una gripe normal o si ya va más allá de una gripe normal. ¿Cómo comienzan esos síntomas y cómo pueden empeorarse si no hay un tratamiento adecuado? Bueno, lo ideal para la época es que la población se vacune antes de que empiecen los cambios. Porque ya luego que empieza, el tratamiento va a ser por sintomático. Porque la mayoría son virales. O sea que van a tener un periodo desde que inicia hasta que termina el efecto del virus y va a pasar. ¿Cuáles son esos síntomas que podemos nosotros ver en esos pacientes? Los síntomas más comunes, el resfrío común y en la influenza son sobre todo nasales, hay rinorreas, estornudos, puede haber cefalea, el paciente va a presentar tos, también en los primeros días el paciente puede presentar fiebre, que va a depender del grado de afectación que tenga el paciente. ¿Y qué tiempo puede durar este tipo de virus aproximadamente en una persona? Dura alrededor de entre 10 y 12 días. Dura mucho, doctor. Entonces, le preguntaba porque veo que muchas personas no saben distinguir cuando tienen un síntoma de gripe común a cuando ya se va complicando la cosa, que hay que ir al médico. Entonces, ¿en qué momento nosotros nos damos cuenta que ya no es un simple resfriado y que debemos de ir, por ejemplo, a un especialista, como es su caso? Bueno, por lo regular, esas virosis, enfermedades, pueden complicarse con una infección ya bacteriana. Entonces, ya el paciente va a presentar síntomas más severos, la tos ya va a ser productiva, se va a ver expectoración, sobre todo expectoración amarillenta, verdosa, la fiebre también va a aumentar, el malestar general, mialgia, y ese tipo de síntomas se van a agudizar, se van a poner más severos, entonces ya y además se va a prolongar en el tiempo. Y cuando eso pasa, pues ya el paciente tiene que visitar al especialista porque ya necesita un tratamiento más especial. Ya no es simplemente líquido y reposo. Exacto. Doctor, usted hablaba de la vacuna. Me llama la atención, ¿para qué tipo de público está indicada esta vacuna? Si cualquier persona de cualquier edad o poblaciones vulnerables. ¿Y realmente esto previene esos virus o la cepa van cambiando? Cuénteme un poco acerca de esto. Bueno, regularmente en el resfrío común y en la influenza las cepas cambian, pero la vacuna te protege de que haya una enfermedad más severa. O sea, si te da el virus, te afecta, pues te afecta en menos intensidad. Y los síntomas van a ser bastante esporádicos. ¿Cuál es la fecha ideal para aplicarse este tipo de vacunas? La fecha ideal es cuando va cambiando de verano a otoño. En esa época que por lo regular se vacuna.
puede vacunarse toda la población para el virus de la gripe y de la influenza. Pero los pacientes con enfermedades crónicas y con enfermedades que como una hepatopatía, una cardiopatía, una nefropatía, pacientes que están encamados, o sea, que tengan enfermedades graves o crónicas, y también las edades extremas, los niños y los ancianos, los asmáticos, obstructivos crónicos, todos esos pacientes deben vacunarse. Porque la población general podría no ponerse la vacuna y no, y quizá no le afecte, pero esos pacientes sí deben vacunarse, porque es probable que, debido a que su inmunidad está debilitada, puede que el virus le afecte con mayor intensidad. Doctor, me gustaría que se detuviera un poquito en los asmáticos, que definitivamente padecen todo el año, pero en esta época necesitan quizás un cuidado un poco, yo diría, de cubrirse más, de estar más pendiente. En su consulta usted ve muchas personas asmáticas. ¿Qué recomendación específica para esa población que nos sigue? Bueno, en la época se recomienda a los asmáticos que se vacunen y que tomen algunas otras medidas, como cuidarse de los cambios bruscos de temperatura, de exponerse a pólenes, a olores fuertes y ese tipo de cosas, para evitar que esos elementos le provoquen una crisis. Porque en la época, esta es la época de los asmáticos hacer crisis y hacer la crisis más severa. Definitivamente. ¿Y qué papel juega abrigarse un poco? Siempre se escucha, abrígate bien, que los cambios de temperatura vienen. ¿Qué tan cierto es que cubrirse el cuello, cubrirse la cabeza, puede ayudar a que un resfriado venga con menos fuerza? No, realmente es importante que se cuide, porque el frío que provoca, si el aire entra a las vías aéreas frías, pues va a provocar broncoespasmo. Entonces, por eso se le dice al paciente que se cuide del frío y también de calor fuerte, o sea, de los cambios de temperatura extremos. Debe cuidarse el paciente, porque no, eso le puede provocar una crisis de broncoespasmo. En su consulta médica en la actualidad, doctor, ¿qué tipo de pacientes vienen y qué podemos enumerar como las enfermedades más frecuentes de la época? Ya hablamos del asma, ¿alguna otra en particular que se exacerbe en este momento? Bueno, por lo regular, las enfermedades virales, resfrío común, influenza, son las que más en la época, y el asma y los obstructivos crónicos, que son enfermedades que se exacerban con los cambios de temperatura, son la mayoría de los pacientes que reciben en la época. También pacientes con neumonía, que los cambios también pueden provocar infecciones. Para concluir, doctor, una recomendación para toda la población en sentido general, para tratar de disminuir, aparte de ya de vacunarse, aquellos que no lo hicieron, recomendaciones generales desde su punto de vista. Bueno, evitar ponerse en contacto con enfermos que ya tengan el virus, o sea, medidas higiénicas, evitar los cambios bruscos de temperatura y evitar exponerse a contaminantes medioambientales, laborales, etcétera, para evitar que la enfermedad, los asmáticos, por ejemplo, le provoque una crisis. Y los virus, pues, con la vacuna se evitaría que haya epidemia. Para concluir, doctor, una última pregunta. ¿Es cierto que los virus de la gripe en particular se tratan con reposo y con líquido? Por lo regular son síntomas que van a desaparecer en el periodo que tiene. Pero hay algunos pacientes que presentan fiebre un poquito más elevada, que presentan síntomas más severos, hay mucho dolor de cabeza, mucha tos con expectoración, y eso se le ayuda con algunos medicamentos mucolíticos, broncodilatadores y
vitamina, sobre todo la vitamina C, que ayuda a que el epitelio bronquiarse. Buenísimo que usted la mencione, porque mucho que la gente definitivamente la utiliza para estos fines. Doctor, gracias por compartir con nosotros esos valiosos consejos. Hacemos una brevísima pausa y ya volvemos con mucho más sobre este tema.